que desarrolla un sistema en el cual los jurados son parte de la comunidad. En vez de usar abogados y jueces como estamos acostumbrados, hay un sistema en el cual se eligen personas de la comunidad a través de tecnología de blockchain, que hace que sea todo transparente, y estas personas van a evaluar los casos y van a votar quién tiene razón en la disputa, ¿no? Obviamente esto no es que reemplaza a los abogados, sino que se usa para casos que los abogados no tratan, casos por pequeños montos, casos por e-commerce, pequeñas disputas que hay hoy en día en el mundo digital que la justicia convencional no resuelve. Uno de los principales desafíos que se presentan para las gerencias legales es el desarrollo del talento, y este es un tema que no solamente aplica a las áreas legales, sino aplican a todas las áreas de una empresa. Y es que en un mundo en constante cambio, lo más importante es desarrollar y potenciar el talento de la gente. Hoy en día se deben trabajar habilidades blandas que no se enseñan en la universidad, por eso es importante el acompañamiento del gerente y siempre estar inspirando y transformando al equipo, ¿no? Y transformándose a uno mismo. Es la estrategia y no la tecnología lo que dirige toda la transformación digital. Recuerden que la tecnología solo es el medio, pero si ustedes no van a identificar qué necesidad van a satisfacer, qué propuesta de valores y qué es lo que quiero hacer y qué KPI voy a mover, la tecnología puede que yo compre el mejor software y después, ¿qué va a pasar? En una investigación con Álvaro Huat y Carolina Arroyo que se publica este año o el próximo, hemos encontrado, por ejemplo, que 28% de nuestros encuestados acudió a un médico por ansiedad. 41.6% llora por asuntos relacionados al trabajo. 14.3% consume marihuana. 8.9% toma pastillas para la ansiedad. Eventualmente hacer más con menos, porque esa es una de las principales restricciones que las áreas legales viven. Les dicen, señor, usted tiene todo este entorno, tiene que hacerse cargo de todos estos desafíos, pero en realidad no es que tenga más presupuesto, más headcount o más posibilidades, digamos, de incrementar sus gastos legales.